Ya estamos de regreso y nos quedamos en este momento así calientito de este tema que es cómo afrontar los conflictos de pareja. Sí. Y Memo, dijiste esta parte que se me hizo así tan interesante, uh-huh. de que tienen miedo, sí. a que casi casi ser devorados por nosotras. Pues es que las dos partes tenemos mucho miedo. El miedo que ustedes tienen normalmente es miedo a que termine la relación. Sí. Miedo al fracaso. A nosotros nos da miedo que termine la claro, relación. Al fracaso de la relación. Sí. Y nosotros no es que no tengamos miedo a eso, pero como nos han entrenado para ser aparentemente autosuficientes y fuertes, porque es señal de un hombre feo, fuerte y formal, sí. pues evidentemente nos vamos entrenando a creer, nos sugestionamos, sí. que en realidad nosotros no tenemos miedo a que termine la relación. Y esa es una cosa terrible porque, digo, yo tengo a veces consultantes en los entre 50 y 60 años que después de que trataron pésimo a sus mujeres y que aparentemente no tenían miedo de terminar la relación, en esos momentos están llorando frente a mí diciendo, ayúdame a regresar con mi pareja. ¡Wow! Cuando la pareja ya tiene un nuevo novio, cuando uh-huh. la pareja... Es terrible. Cuando porque, ya no hay regreso. Porque ahí ya no es la evolución, ahí es la cultura tan adicta que tenemos, okay. que nos va condicionando a no hablar nosotros de lo que sentimos okay. y a no reconocer verdaderamente que okay, no queremos ser absorbidos, pero sí, sí nos enamoramos y sí amamos a nuestras parejas. O sea, no somos extraterrestres, ajá. no somos marcianos. Más bien somos niños, niños adultos que estamos con mucho temor de perder nuestra individualidad, ¿no? Y ese es el gran miedo de nosotros, ser absorbidos y en su caso de que termine la relación. Entonces tenemos que hablar de esto, precisamente de estos temores. Tenemos que aceptar esta vulnerabilidad, nosotros y ustedes, para poder generar acuerdos. Pero si te das cuenta, son acuerdos más sutiles, más profundos, más allá de si voy a tocar la casa de tus papás o si me caso contigo o no. Esas son síntomas. No sé si lo logras observar. O sea, que esos son síntomas, todos los conflictos que tenemos con la pareja, okay. de algo más profundo, que okay. es esta necesidad de generar una calidad en el contacto. Eso quiere decir, cuando estemos juntos, que sea de calidad. Simplemente hacer el amor, okay. que hagamos el amor de calidad, que nos entreguemos haciendo el amor, sí. pero que también tengamos esta tranquilidad de poder impulsar a nuestras parejas a que se desarrollen en la separación, es decir, en otras actividades donde no tenga que no sea pro pareja. Claro. Ese es el desafío que tenemos, que yo tengo con mi pareja, ¿no? Es que cualquier persona, tenemos, claro, es humano, claro. en encontrar un equilibrio y una confianza sí. a través de las acciones, que verdaderamente podemos empezar a tener un equilibrio entre unión y separación. Ajá. Y que haya calidad. Yo, como gestaltista que he sido formado, sí. Tenemos una frase muy hermosa que dice que necesitamos, para que haya un buen contacto, sí. una buena separación. Sí, pues sí. Las separaciones son así como, ok. Entonces estar todo el día de la mano y ajá. todo el tiempo juntos, pues evidentemente va a generar a que el cerebro se aburra, a que el cerebro evidentemente no tenga emoción, sí. ¿no? En cambio, si tú y yo trabajamos y aparte nos reunimos en determinados momentos, vamos a tener de qué hablar, vamos a enriquecernos, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh. hay que buscar, no está fácil, ¿eh? Hay que buscar acuerdos, espacios, maneras de generar situaciones. Por ejemplo, algo que yo, me costó mucho trabajo porque yo estoy en formación, es decir, no es que yo tenga una pareja perfecta, pero algo que me cayó el 20 precisamente para empezar a trabajar esto en mi caso es generar una mañana especial de contacto con mi pareja. Independientemente del trabajo que tengo y que no tenga que ser con los niños, pues un día a la semana mi pareja y yo nos reunimos y pues nos vamos de novios. ¡Ay, escuchan! ¡Aquí están eso! ¡Eso está buenísimo! Ajá. Sí, vamos, cumplimos 20 años de casados. Okay. Y en realidad la gente dice, bueno, ustedes tienen muy poco, ¿no? Ajá. Pero tiene que ver con esta condición de buscar espacios para nosotros. Sí. Que es el gran error que tienen las parejas, que se vuelven papás de sus hijos, digo, las que tienen hijos, y van desgastando algo que no se alimenta. Sí. Que es precisamente el contacto de calidad entre dos personas que se están conociendo y que nunca se terminan de conocer. Es imposible llegar a conocer a alguien que sigue cambiando, que sigue evolucionando, que sigue creciendo, ¿no? Imposible de que conozcas en una vida humana a otro ser que está evolucionando. Y bueno, ¿y cómo generamos las mujeres? Porque las mujeres sí, sí hacemos estas propuestas de, oye, vamos al cine, oye, vamos sí. a algún lado, pero
Generalmente ustedes son los que no, o no tienen el tiempo, no tienen ganas, están muy cansados. Sí. ¿Cómo generamos que sea posible? Hacemos esta propuesta directa así de, oye, ¿qué tal si en nuestra agenda el todos los, no sé, sábados en la mañana o todos los sábados en la noche, hacemos un plan para nosotros? Ahí te va. Escuchen. Esto sí es lo más importante de toda la plática. Okay, atención. No podemos hacer peticiones. Mira, lo que tú estás planteando es algo padre, que es hacer peticiones acerca de un mejoramiento en la relación. La clave de esto es no hacer las peticiones cuando se genera el roce, el conflicto. Es decir, tú no me puedes pedir que vayamos al cine más seguido en el momento en que yo te dejé plantada para ir al cine. Es decir, ¿por qué? Porque este reclamo ansioso que me vas a hacer va a generar que entonces, aunque yo me muera por ir al cine contigo, porque es la realidad, o sea, cuando estamos vinculados y nos amamos, claro que quiero pasar tiempo contigo. Pero la situación es que como tú lo reclamas en el momento en que yo cometo el error, porque si es un error, yo me hago responsable de que los hombres cometemos muchos errores. Pero el problema es que la petición se convierte en reclamo porque se hace en el momento del quiebre, o sea, en el momento en el que tú te sientes herida. No sé si abandonada, más o menos. Exactamente. Sí. Entonces, la clave para todos ustedes es que estas peticiones se hagan un día después, una tarde después, cuando ya estamos regulados. Ah. Es decir, cuando emocionalmente ya bajó la intensidad. Ajá. Porque si no, ni siquiera San Francisco de Asís va a poder va a aceptar ir al cine contigo, ¿no? Porque toda nuestra fisiología, la tuya y la mía, está alterada, está al tope. Entonces, es imposible negociar en esas condiciones. Okay. No sé si logras ver esta parte. Inclusive para educar a los hijos es imposible educarlos en el momento en que cometas los errores y que nos vamos contra ellos, pues no podemos educarlos. Claro. La educación de la formación se da después, cuando estamos regulados. Okay. Cuando ya con unos chilaquiles hablo con mi hijo adolescente, ¿por qué llegaste tomado ayer? Okay. Pero si lo quiero educar cuando llega tomado, imagínate. Sí, pero en la pareja sucede exactamente igual. Okay. No hay manera de llegar a acuerdos ni de negociar en lo profundo si no es en la paz. Ajá. ¿No? Y es uno de los grandes errores que las parejas cometen de querer negociar cuando están alteradas. O sea, es imposible, Lupita. Ok, entonces este sería lo fundamental. Sí. Este es como el tip. Hay dos. Ah, no sé si te haya tiempo. Este es uno. ¿Y el otro? El segundo tiene que ver hablar sobre esta necesidad de espacio, esta necesidad de contacto. Pero también hablar de qué pasa cuando estamos en conflicto. Okay. Es decir, cuando yo te digo, por ejemplo, tú me puedes decir, mira, Memo, cuando yo te pido que me des más contacto, que vayas más conmigo al cine, etcétera, cuando yo te hablo, tú pones una cara, te volteas con los ojos ahí, te vas al país del planeta Memo. ¿Dónde hemos escuchado eso? Y entonces ya me estás retroalimentando acerca de cómo me vivo en esos momentos. Ajá. Y yo te digo, bueno, pero también cuando tú me reclamas, no te has visto. Okay, ¿no? Y tú tienes una cara como si de alguna manera te hubiera insultado a tu madre en su tumba y me hubiera orinado ahí en su tumba, ¿no? Es decir, estás indignadísima como si yo verdaderamente hubiera cometido una falta, cuando en realidad estoy luchando por los niños y por eso me comprometí con otra persona en realidad. Entonces, ya al hablar de esta situación, que no tiene que ver con el conflicto en sí, sino cómo nos vivenciamos en el conflicto, es el segundo tipo. Okay. Fíjate, sería... Es como decir, ¿qué me quieres decir cuando haces los ojos para acá? Exacto. ¿O qué es lo que realmente me estás queriendo decir con eso? Totalmente, la clave para tus televidentes, para que sea algo muy sintético y muy pedagógico sería, ya no hablar del qué, que sería el problema. Okay. Que no quieres ir conmigo al cine o a la casa de mis padres. Ajá. Sino el cómo. Cuando yo te pido esto, o sea, ¿cómo te lo digo? ¿Cuáles son los tonos verbales? Voz. Yo siento que tú me lo dices con ironía, por ejemplo, que no voy contigo. Entonces, ya estamos hablando de un metanivel, o sea, de un nivel que ya no es el del problema. Okay. Es un nivel que es de la relación, o sea, de las reglas que nos rigen a ti y a mí, ajá, como pareja, ajá. De esa manera de relacionarnos que es invisible. A no ser que meditemos sobre cómo pongo mi rostro cuando pasa esto. ¿Sí? Mira, mi estómago está apretado, Lupita, cuando finalmente tú me reclamas. Sí. Okay. ¿No? Y siento un coraje enorme y eso me dan ganas de irme de este lugar y no estar aquí. Entonces, cuando se empieza a hablar de esto, que es como la parte interna, la parte mental, entonces revelamos verdaderamente, puede haber empatía entre los dos, puede haber compasión, comprensión, pero si no se habla de esto es imposible. Ay,
Ay, respiren. Porque hasta me quedé sin respirar. Sí. Qué interesante, qué buenas tips, porque incluso pues es como viajar adentro de ti, conocerte. Totalmente. A través del otro, a través de ti mismo, porque cuando tú me dices, por ejemplo, es que cuando tú me estás reclamando, me haces unas caras como si yo hubiera hecho un insulto tremendo a tu mamá, que era tu ejemplo. Sí. De pronto es como darme cuenta de que, ah, así me pongo. Y exacto. Entonces cuando me pongo así, ¿qué siento? Ah, pues es que sí me haces enojar muy feo, ¿no? Sí. Y de pronto es como descubrir qué cosas más se activan en mí. A sí lo mejor es. No solamente es el enojo del momento, a lo mejor es algo que traigo ya como en este costalito cargando, que además voy y te lo echo encima también. No sé, es como descubrirte en pareja, pero también es descubrirte a ti mismo o a ti misma. Y en ese punto podemos ir profundizando poco a poco y podemos ir empezando a comprender por primera vez y a ver la niña interior que llevas dentro, la niña herida y el niño herido, que evidentemente se explica la razón por la cual, para proteger a este niño, soy tan violento. Fíjate, ¿no? Nada más. Ok, qué tema tan profundo. Sí, da para más, porque la cuestión aquí es, en la medida en que empezamos a hablar de esto, podemos empezar verdaderamente a hacer empatía con nuestra biografía, sí, con nuestras historias. O sea, ¿quiénes no venimos de familias disfuncionales? Claro. ¿No? Vivimos en una sociedad disfuncional. Sí, y ahí es donde se puede empezar a generar un diálogo verdaderamente más profundo, que verdaderamente nos puede hermanar como pareja. Claro. Si no, pues nada más estar hablando de la superficie, ¿no? Colegiaturas, rentas, alguien se enfermó y está bien, hay que atenderlo. Ajá. Pero hablar de lo que verdaderamente está pasando entre nosotros. Eso es algo que se necesita generar un espacio. Claro. Es vital. No, mira, definitivamente todos tendríamos que ir contigo, tenemos que ir contigo, sí, apúntame. Porque eres, Victor, lo que pasa es que esto está más allá, y está más allá porque estamos escuchando que no solamente es la cuestión de pareja, sino los hijos. Es decir, ¿qué estamos haciendo hoy por hoy para educar a estos hijos? ¿De qué manera los estamos educando? Claro. Los seres humanos aprendemos por lo que vemos, ¿no? Que sí hacen nuestros papás. Y si están discutiendo y se están peleando, pues entonces no hay armonía. Así es. Y eso es lo que van a aprender en el futuro. En cambio, si aprenden a relacionarse con la familia en sí, validando lo que sienten, comprendiéndose, dándose contención, las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Totalmente. Y como sí estamos ahí, bueno, en la agenda, de que saca tu agenda, dinos por favor, ¿dónde se te puede localizar? Danos pues, tus datos. Sí, yo les sugiero que se metan a la página de Facebook. Ajá. Ahí me pueden contactar directamente en okay. Sanador de Parejas. Okay. Ahí pueden ver los pensamientos que todos los días publico. Okay, ¿no? Sí, relacionados que está buenísimo, con eso. Yo estuve ahí metida en la página. Y leer mi blog, que es donde estoy precisamente desarrollando las ideas. Ajá. Para que la gente tenga herramientas, Lupita. Sí, que aunque claro no puedan venir aquí al DF a mi consulta o mis talleres, que no sé, sí, en Baja California puedan leer mis artículos, okay, y puedan tener herramientas para parar esta guerra de sexos que urge que la paremos y urge que nos reconciliemos. Claro, ¿no? ¿Y tu teléfono? Sí, mi teléfono, bueno, yo estoy de trabajo en el centro La Joya. Ok. Que está aquí en la colonia Roma. Sí. El teléfono es, bueno, no lo tengo ahorita, pero doy el celular. Sí. Que es 55-18-17-63-37. Ok, ¿tienes, ¿no? Entonces, algún correo electrónico? Sí, pueden localizarme en guillermosanador@gmail.com. Ay, sí. Excelente. Mira, la verdad es que el tema da para mucho. A mí sí me gustaría pedirte que en breve, no sé, a lo mejor en 3 programas más, sí, tú vuelvas a estar con nosotros, que quieras compartirnos más conocimiento. Sí, sí, porque sí, sería un placer. Esto gracias. Es la base de todo, ¿no? Para mí esto es la base de todo, porque a partir de ahí socialmente estamos interactuando con todo el mundo, y si una mujer sale que no es validada y sale a la calle, va regañando hijos, va peleando, tocando el claxon, etcétera, y el hombre igual. Sí. Y entonces esto de pronto ya se vuelve una situación social, y hablé de lo menos, ¿no? Sí. Por supuesto que hay cosas mucho más importantes que atender a nivel social, pero que te están relacionadas con este núcleo familiar, con este comienzo que es la pareja romántica. Que es la base de, sí, de esto, y lo más importante, de ahí parte todo. Ajá. De la base romántica entre los dos. Claro. ¿No? Pues llegamos al final. Pues se pasó rapidísimo. Triste. Sí, se pasó rapidísimo. Pero llegamos al final y entonces estás invitado. Muchas te agradezco gracias muchísimo que no, hayas al contrario, querido estar lo aquí. Eres una lindura. Muchas gracias. Gracias. Y pues gracias, Mayri. Gracias a Said, que también está aquí con nosotros. Y a todos ustedes que hicieron posible que estuviera este programa.
y los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde. Esto es Vida Plena, y que tengan una excelente semana.